Esta cámara que ves aquí la presentó Nikon el año pasado. Es una cámara que tiene un look muy retro, muy vintage y por dentro tiene la última tecnología de la empresa japonesa. Vamos a hablar hoy de la Nikon ZF aquí en el canal. Vamos al tema. Hace unos años hice la review de la Nikon Z6 II gracias a la gente de Fotorruano. Esta vez es gracias directamente a la gente de Nikon que me ha prestado esta cámara. Y me la ha prestado una semana entera. Y el único problema que he tenido es que en esa semana justamente me ha llovido mucho y he tenido que cancelar algunas sesiones. Sin embargo, he hecho alguna que otra cosa con la ZF y te voy a contar aquí mi experiencia. Vamos a empezar por el principio. Aquí lo que estás viendo es obviamente una cámara muy vintage. ¿Qué significa vintage? Pues que tiene un aspecto de aquellas cámaras que teníamos, digamos, hace ya unos cuantos años atrás y que se maneja con diales. Esto de los diales ya define un poco el público al que está orientada esta camarita. No es al público joven que le gusta el modo PASM tan famoso que, digamos, es todo con unos botoncitos. Pues no, esto está orientado a gente que... Tiene o un gusto por el vintage o, sinceramente, ya o peinan canas o ya no peinan nada, como es mi caso, que nos gusta muchísimo el tema de los diales aquí y por eso es que a mí me gusta tanto esta cámara. Aquí con los diales lo que tú haces es decidir cuál es la velocidad de exposición y cuál es el ISO que quieres utilizar. Por último, tienes un botoncito aquí delante que lo que hace es que tú puedas modificar, digamos, la eh, apertura del de eh, objetivo. La cámara, como podréis ver, es bastante cuadradita. Es bastante, digamos, una especie de ladrillito. Porque así eran las cámaras antiguas. Lo que te vas a encontrar en esta cámara es que el agarre es pésimo. Porque, a ver, es una cámara muy vintage, muy retro. Y es exactamente igual a esas cámaras antiguas que, digamos, en ergonomía tenían un cero. Esto no tiene casi agarre. Por eso la gente de Nikon ya me la prestó con esto. Que es un agarre de la gente de Small Rig que le va perfecto y que hace que al fin y al cabo tú tengas entonces un agarre mucho mejor. Fíjate el cambio porque es importante. Si te vas a comprar esta cámara, te sugiero que también te compres desde el primer día esta agarradera de Small Rig porque le va miquelada. Bueno, vamos a empezar por lo más importante que es la calidad de construcción. Aquí hay muy buena calidad de construcción. Esto es puro metal y no se siente plasticosa en ningún momento. Realmente es una cámara que está bien construida, que también se puede mojar y no le va a pasar nada, le puede caer un poco de polvo y no le va a pasar nada. Es una construcción de las clásicas de Nikon y Nikon una de sus características es que la cámara es a prueba de balas. Dentro de la camarita te encuentras un sensor BSI Back Illuminated Sensor de 24 megapíxeles. Y aquí hay un detalle y es que la gente te dice Uf, 24 megapíxeles no son pocos. Y la verdad es que, al menos para mí, en mi caso, lo ideal sería trabajar siempre entre 20 y 26 megapíxeles. 20 me van bien, 26 también y 24, vamos, para mí es perfecto. Pero eso es por el tipo de fotos que yo hago. Yo hago bodas, hago proposals, hago eventos, hago stock y para eso no necesito más megapíxeles. Sí que es cierto que mis últimas cámaras tienen más megapíxeles. Por ejemplo, la Fujifilm X106 tiene 40. Las Sony, las 7C2 o las 74 tienen 33. Y realmente cuando vas a Capture One y empiezas a ver las fotos, pues realmente te terminas acostumbrando a esa cantidad de megapíxeles pero yo no tendría ningún tipo de problemas en trabajar pura y exclusivamente con archivos de este tamaño. De 24 megapíxeles a mí me va perfecto. Ahora, sí que es cierto que cuando me fui de viaje a África, encontré el por qué la gente necesitaba más y más megapíxeles. Porque cuando hacían fotografía de fauna, por ejemplo, si el bichito ocupaba una parte muy pequeña, digamos, de la imagen total, pues podías hacer un crop y te quedabas todavía con una imagen bastante grande y eso lo haces si tiene más megapíxeles. Pero ya te digo, yo no hago fauna y yo no necesito para ningún tipo de trabajo mucha más resolución que 24 megapíxeles. Y otra de las cosas que trae es un estabilizador adentro incorporado. Y el estabilizador va muy pero muy bien. Es un estabilizador que por ejemplo, para hacer un planito de vídeo que te dejo por encima de esto que te estoy hablando. Pues me ha ido fantásticamente bien, parecía poco menos que estuviese encima de un trípode, lo que hice fue grabar un pequeño vídeo para probar el estabilizador y muy, muy, muy bien. Y esto de que grabé un vídeo es un detalle importante. Yo hace muchos años que he dejado Nikon para pasarme a Fujifilm, luego pasarme a Sony, pero recuerdo que en Nikon pues no teníamos lo mejor de lo mejor en vídeo. Sin embargo, con esta cámara puedes grabar un vídeo de muy alta calidad. No me imagino a nadie comprándose esta cámara con este look retro para grabar vídeo, pero que sepas que si quieres hacer vídeo, puedes hacer un vídeo, por ejemplo, de 4K a 50 fps, grabado en el log, que es el logarítmico de Nikon, y después colorearlo en DaVinci, teniendo la posibilidad de tener un archivo en H265 con muy buena calidad, de donde puedes, digamos, colorizar muy, pero muy bien. Solo un detallito con respecto al vídeo. Algo que no encontré, quizás esté en la cámara, yo no fui capaz de encontrarlo. Estaría bien que cuando estés grabando en logarítmico, pues la cámara ya te diese el resultado colorizado, o sea, que tuviese un, un loot interno que te lo transformase, por ejemplo, a REC 709. Ya te digo, quizás lo tenga, yo no he sido capaz de encontrarlo, pero no estaría mal ese aporte Nikon. Atención, gente, he creado una nueva newsletter. No solo recibirás gratis mi exclusivo pack de presets para la cuando te suscribas, también estarás al día con mis últimos vídeos, cursos y talleres. Cada edición está cargada de recursos y consejos expertos para llevar tu fotografía al próximo nivel. Únete ahora, link en la descripción. Ahora te voy a contar dos cosas que me llamaron mucho la atención de esta cámara en cuanto la cogí. La primera es que en el dial para poner aquí digamos si vas a hacer foto o vídeo tiene una tercera opción que es blanco y negro y me sorprendió mientras que en otras cámaras tienen otras opciones yo no recuerdo ninguna otra cámara que tenga blanco y negro a mí no me gusta el blanco y negro muy lavado pero el contrastado que te da esto realmente me pareció maravilloso entonces si eres aquella persona que te quieres comprar una leica de esas que son en blanco y negro pues no busques más leica aquí tienes esta nikon que te puede hacer muy bien el trabajito en blanco y negro eso te dice que está hecho para amantes de la fotografía yo en mi cabeza no me entra hacer una fotografía en blanco y negro la hago en color y después la paso a blanco y negro en un programa de revelado y tengo muchas opciones para revelar en blanco y negro pero bueno, hay gente que le gusta ya tenerlo el resultado de cámara y el resultado de blanco y negro de esto a mí me ha gustado realmente mucho. Y lo otro que me llamó la atención está aquí debajo. Esta cámara te admite una tarjeta SD, pero atención al detalle, también te acepta una tarjeta micro SD como segunda tarjeta. Y la verdad. Me voló la cabeza, dije, pero ¿desde cuándo se utiliza una micro SD como segunda tarjeta? Por un lado te diré que me hubiese gustado tener opciones de tener tarjetas un poquito más rápidas que una SD. Y por el otro te digo que habiéndome comprado hace poco la A7C2 de Sony, que me ha costado un pastizal, solo tiene una tarjeta SD. Y. Realmente me hubiese encantado que tuviese la opción como esta Nikon de una micro SD como segunda tarjeta. Tener un backup es fundamental y esta cámara te lo permite con una micro SD. Ahora te digo: los fabricantes nunca van a acertar con la tarjeta que le pongan, le pongan una, le pongan dos, le pongan hasta tres tarjetas. Por eso siempre vamos a tener algo que decir. Si tiene una micro SD, vamos a decir que por qué una micro SD y no una SD. Si no tiene micro SD, vamos a decir por qué solo tiene una tarjeta. Si tiene dos, tarjetas te vamos a decir por qué la otra tarjeta no es una CF en fin siempre nos vamos a quejar vamos a otro tema que es importante y es que si bien el sensor digamos es un sensor que ya hemos visto en otras cámaras de nikon el procesador es un procesador que ya viene en cámaras de más alta gama de nikon y eso en qué afecta pues afecta en que el subject tracking que es el, el enfoque cuando detecta un ojo, no se despega de ese ojo o de esa persona. Yo estuve probando esta cámara con el 2470S, que te viene en el kit y que es un F4, y con ese objetivo la cámara funciona muy rápida y muy bien. Cuando hice la review de la Z6, me quejé de la pantalla. ¿Por qué? Porque no podía hacer esto. ¿sí? No podía sacarla de la parte de atrás, de la parte trasera de la cámara. Sin, sencillamente podías hacer movimientos pero no podía no tenía una pantalla completamente eh, giratoria como es esta en donde tú te puedes estar grabando y te puedes estar viendo a ti mismo si eres creador de contenido como es mi caso por ejemplo para mí esta pantalla ya es fundamental en cualquier cámara que me compre en cuanto a vídeo también un detalle importante y es que tiene la posibilidad de conectar aquí al costadito eh, no solamente micrófono sino que también auriculares y una pequeña entrada de HDMI o sea una entrada pequeña HDMI mejor dicho bueno pues ahora te voy a hablar de sensaciones porque más allá que leerte la cartilla técnica que tú lo puedes hacer yendo a las especificaciones y verlas te voy a decir cuáles han sido mis sensaciones disparando con esta cámara me ha parecido una cámara que si has estado en Nikon como ha sido mi caso pues estás en casa otra vez, porque los menús son muy fáciles de entender si ya has estado en Nikon. Ahora, son un poquito más amplios, porque obviamente yo, las últimas Nikon que tuve... Las tuve hace seis años o más. Y entonces las cosas han variado, se han agregado muchas cosas. Y los menús acompañan ese movimiento tecnológico y tienen más opciones. La calidad óptica de este objetivo, el 2470, me ha gustado mucho, que es el que te viene con el kit. Lo único que no me gusta de este objetivo es que para encenderlo, digamos, lo tienes que abrir. sí, Y hace como un claca. es Ese tipo de objetivos a mí no me gustan. Eso que los, los cierras y hacen clac y los abres y abren clac. Eso no me gusta. Pero bueno, es un detalle tonto. Y ahora un par de detallitos que, bueno, no me han convencido mucho de la cámara. El primero es la falta de un joystick. Aquí detrás solo tienes una ruedita y la ruedita está muy bien, pero yo prefiero el joystick. Realmente me es mucho más fácil, digamos, manejar la cámara teniendo un joystick allí. Y lo otro que me ha resultado un poco incómodo es que aquí debajo tiene un botoncito que es eh, personalizable, tú le puedes poner lo que quieras. Y lo que me pasa es que de vez en cuando cuando la tengo cogida principalmente con este asa Muchas veces lo estoy apretando sin querer y me salta, digamos, lo que esté haciendo ese botoncito en el momento. Ya os digo, son muy muy poquitas cosas las que te puedo decir que, bueno, no me convencen, porque la cámara en sí a mí me encanta, porque a mí este look retro me gusta muchísimo. La calidad de imagen es espectacular. Le puedes subir el ISO a lo que te dé la gana. Bueno, a lo que te dé la gana, no, pero digamos, yo lo subí a 6400 y vi que no tenía ningún problema en aguantar 6400 de ISO y seguramente aguante bastante más que eso. Aunque he de decirte que el ISO es algo totalmente subjetivo, lo que a mí me parece que es mmm, que está bien a 6400, a otra persona le puede parecer que que no, que no es correcto. Este vídeo es gracias a la gente de Nikon que me ha prestado la cámara. En ningún caso me han dicho lo que tengo que decir, soy libre de decir lo que me dé la gana sobre la camarita y realmente tengo muchas ganas de probar la Nikon Z6 III, que está a punto de salir. Me ayudarías mucho si le das un me gusta a este vídeo y si pones comentarios aquí debajo, porque realmente, si a Nikon le muestro que hay gente que le interesa mucho dentro de lo que es mi canal, ver estas camaritas, pues pueden que me presten la Z63 en el futuro. Gente, muchas gracias por mirar este video. Ya sabéis, si te ha gustado, dale un clic a me gusta, suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.